al cuarto y último concierto de la quinta temporada de la Gran Canaria Vino Aquí. Este concierto tiene como novedad e hilo conductor la composición específica de obras para agrupación de viento y percusión, siguiendo nuestra línea de innovar y aportar valor a nuestra cultura musical. En este concierto estamos celebrando el primer concurso de composición para banda organizado por la Gran Canaria Vino Aquí, donde el objetivo no es solo interpretar obras escritas para banda, sino ser la inspiración para muchos compositores a nivel autonómico, nacional y, por qué no, a nivel internacional. Pues la música para este tipo de ensemble se caracteriza, entre otros motivos, por la interpretación de partituras de autores contemporáneos. En el concierto de hoy podremos escuchar las obras de los tres compositores finalistas del concurso. Pero antes de pasar a ello, procederemos a presentar a los miembros del jurado, encargados de valorar las propuestas con el fin de emitir un dictamen final. En primer lugar, contamos en la presidencia del jurado con don Francisco José Martínez Gallego, compositor y director de bandas. A continuación, don Manuel Bonino Medina, compositor y profesor del Conservatorio Superior de Música de Canarias, en calidad de secretario. Además, tendremos tres vocales, conformados por don Rafael Sánchez Araña, director de orquesta, don Rubén Mayor González, musicólogo y profesor del Conservatorio Superior de Música de Canarias. Y don Timmel Futenkoller, gerente de la Fundación Auditorio Teatro. Sin más preámbulos, daremos paso a los verdaderos protagonistas de este concierto, los compositores. No sin antes recordar que la Gran Canaria Buena Orquesta será dirigida por su magistral director titular, don David Piusa Soto. Comenzaremos con la obra denominada Poema al Mar, compuesta por don Octavio Suárez García, y a quien invitamos al escenario para que nos exponga su trabajo. Acontece un estreno de cuatro obras de
Buenas tardes a todos. Bueno, como ha dicho el compañero, ha sido un poco una cerrona, pero intentaré explicar un poquito de la obra, nada más, porque está lo demás en las anotaciones del programa. Bueno, yo he querido aprovechar este año, que es el primer centenario del nacimiento de César Manrique, y contribuir con un granito de arena, pues también haciendo un homenaje a su figura y a su obra. En este caso, a través de la música, de una obra sinfónica para banda. Hay que imaginarse un poco la obra como un viaje a su tierra natal, a Lanzarote. La llegada por mar y al final de la obra, por la salida de la obra de la isla, perdón, hacia el mar también. Durante toda la obra va a haber un recorrido sobre lo que es su isla, sobre su historia, sus lugares de color africano, de una falla y demás. Y bueno, al igual que el autor, intentaba pues, fundir su trabajo con la naturaleza, pues he intentado también a través de la música usar diferentes elementos con la música, pues, puede ser el aire, el mar o incluso parte de agua con efectos de copas de cristal y demás. Nada, agradecer también a todas las personas e instituciones que han realizado este concurso y nos han permitido a los tres que optamos al concurso, como al otro compañero Juan Antonio, pues que nos permitan en este marco incomparable, pues por lo menos poder hacer nuestro trabajo musical. A la gran Canaria Winnie, a su directora Difusa, a todos los trabajos que han realizado, muchas gracias. Y nada, espero que disfruten y muchas gracias. Buenas tardes. Thank you.
contaremos con la presencia del tercer finalista, Don Eliseo Alemán Gajama, y su composición El Canto de las Alas. Tras esta última obra concursal, el jurado pasará a deliberar durante 10 minutos, dando lugar así al resultado del concurso. Invitamos al escenario a Don Eliseo Alemán Gajama. Esteban Ponce por su cooperación y por la inteligencia que han tenido.
La victoria de un pueblo. Marco da increíble, ¿no?
posibilidades como estas, de que una obra de alguien, un compositor, se estrene en este sitio. La obra la podrán ir siguiendo musicalmente, incluso podrán ver la historia, podrán ir leyendo la historia a la misma vez que la música, y solo decirle, por la parte de lo que está escrito en el programa y lo que podremos ver, que está compuesta por diferentes leitmotiv o fragmentos que representan a los diferentes personajes. Podremos ver, podremos oír a Nelson, a Antonio Gutiérrez, el general defensor de la isla de Tenerife, que tendrá sus propios fragmentos musicales. Oiremos también a la madre inglesa y, por supuesto, vamos a oír en dos versiones, además, el pueblo. El pueblo, por un lado, el pueblo pacífico, el pueblo del día a día, el pueblo trabajador, y por otro, el pueblo defensor, que tendrá otro leitmotiv diferente. Y, por último, el leitmotiv, de la artillería pesada, es decir, los cañones, y los castillos que defendieron desde la costa el pueblo de los barcos. Oiremos cómo se presentan, cómo se van transformando según la historia, cómo se enfrentan. Estaremos en la lucha, en la preparación de esta batalla y seguiremos con ello, y toda la obra está basada en estos seis leitmotivs. Y nada, por último, agradecerles a todos ustedes su presencia. Quiero dedicarles a todos los que están hoy aquí esta hora, por supuesto a todos los compañeros de la Buena Orquesta, y si me lo permiten especialmente, me gustaría dedicárselo a mis padres, a mi mujer y a mis hijas. Un beso para todos. Muchísimas gracias. Thank you.
que hacen estos eventos posibles. Nuestros patrocinadores, el Gobierno de Canarias a través de Canarias Cultura Express, el Cabildo de Gran Canaria y el excelentísimo Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Y las colaboraciones de la Fundación ECAE, PROMUSCAM, la Sociedad Filarmónica de Gran Canaria y especial mención a la Fundación Teatro Auditorio y a su gerente Tisma, por acogernos de manera maravillosa en este auditorio y ser coproductor de cada uno de los conciertos que hacemos. En estos momentos damos paso a la sala de conciertos a los miembros del jurado con el veredicto que han tomado. Rogamos suban al escenario para poder hacer la entrega de los premios. También nos acompañará en el escenario don Rubén Pérez, director general de Cultura del Gobierno de Canarias, y doña Cristina del Río, directora de la ECAE en Canarias. Ahora entrega Manuel Domingo como representante de Prioma. El siguiente segundo premio compartido será para la obra El canto de la sala de don Eliseo Alemán. Ahora entrega el premio.
gracias a todos por acompañarnos en un día que podemos decir que es muy feliz para la música de banda en Canarias. Esperemos que no sea hoy un día histórico por ser la única vez que se hace, sino el comienzo de el inicio del desarrollo de la composición para banda, porque hemos tenido unas obras que realmente han salido muy variadas, una diversidad tremenda, con lo cual vemos que no hay una globalización, que no hay un lenguaje definido al que todos los compositores, sino que su libertad es la que ha, digamos, eclipsado este concurso. Han sido tres obras finalistas muy diferentes en lenguaje, en estilo, y con lo cual las propuestas de trabajo para la banda también han sido muy interesantes por trabajar músicas muy diferentes. Con lo cual yo creo que es un día muy feliz y esperamos que esto sirva de precedente para que el mundo de la composición de bandas siga creciendo cada vez más y tengamos de las mejores obras maestras en esta isla, como ha sido hoy una buena demostración de estos tres grandísimos maestros. Para los jurados yo creo que ha sido muy difícil, no tengo ni idea cómo han salido las puntuaciones, pero seguramente en un baremo de 0 a 100 no ha habido más de un punto diferente, porque el nivel es realmente muy bueno entre las tres obras. Ha sido realmente maravilloso. Tenemos también la suerte de que el maestro valenciano Martínez Gallego, súper conocido en toda Europa por su música de banda, aprovechando que ha sido el presidente de este jurado, pues nos vamos a despedir de todos ustedes con un paso doble que él mismo ha compuesto y que tenemos la oportunidad de que él mismo lo dirija. Muchísimas gracias y muchísimas felicitaciones.